Hello, ¿qué es la que hay? Saludos, les habla Ingenistit. Hoy vamos a hacer un stream de Vaporum. El juego ya está disponible en el Bolívar y es de Merge Games LTD. Así que denle una chequeadita cuando puedan. Vamos a darle. Bueno, aquí estaba chequeando más o menos el tutorial. Vamos a ver cómo se nos da el juego como tal. Vamos a ver qué hay en la Arpedia. No tengo nada todavía en la Arpedia porque pues, no he hecho nada en el juego como tal. Que vamos entonces al juego a ver en opciones si no hay la vibración. Y comenzamos la partida. Lo estoy jugando en normal. Normal pues incluye a normal incluye algo de tutoriales.
filled with familiar voices and fear for my life. The bitter sense of betrayal stemming from the dream was interrupted by a sudden sound. Examination brought nothing. No mechanism to open the door, and no way to get inside. I resigned and sat down to plunge into my thoughts. Then I realized that I had no memory of anything before I found myself on the rock. But I felt a strong connection to the giant in front of me. And at that exact moment, a sound echoed through the air. Now, but I'm not sure that's a good thing. Hay que ver si se le puede dar velocidad al pulsar. Hacia lo monstruoso. ¿Cómo que vamos con el piso? Vamos a ver. No sé nada. Vamos hacia adelante. No hay nada por aquí, no sé. ¿Qué está pasando? Como que necesito un flashlight, de verdad. Ok, aquí hay una puerta. Un lever, hay una palanca. Esta oscuridad me tiene un poquito nervioso.
ponerlo un poquito más clarito. Se ve demasiado oscuro. Vamos para atrás para ver cómo se veía de verdad todo esto. Clarito, está demasiado oscuro y no se podía apreciar bien las gráficas del juego como tal. Y aquí fue que empezamos, cuando nos metimos adentro y pues aquí estamos caminando. Aquí está la palanca que abrió esta puerta. Seguimos hacia adelante y empujamos esa caja. A ver si puedo. Dice fue que la empujé. Ya la guardé ahí, no sé si. No sé si puedo hacer algo con esto. Nada. A ver por acá. Aquí hay una válvula. Ya se puede abrir la puerta, imagino, pero que no salgan a enemigos. No hay nada por ahora. Todavía no tengo ni un alma. Ok, dice guardando pobreza. Y me da una cosa con esas toolboxes. Pero nada que ver. Ay, ¿qué dice aquí? Dice Working Rig. Dice que parece que estoy ahí. Parece que no estoy haciendo algo bien. Vamos a ver qué es. Y esto está encendido. Parece que falta otra cosa más que. A ver si, ok, exoesqueletos. Ahora puedes equiparte con uno de los 3 exoesqueletos disponibles en los contenedores. Cada uno de ellos tiene una fortaleza específica que los diferencia del resto. Cuidado, tu elección es irreversible. Vamos a ver de qué trata. Ok, no me muestra bien cómo se dice. Dice ese esqueleto de combate. Gana una bonificación de combate permanente. De combate permanente. También inflige daño adicional con cada tercer ataque con arma que alcance el objetivo. Combate 30%. Daño adicional cada tercer ataque lanzado con éxito 50%. La estadística de combate incrementa el daño y la precisión de los ataques con arma. Vamos a ver el otro. Este es pesado, es esqueleto pesado. Gana una bonificación de dureza permanente. Tiene la probabilidad de devolver un ataque que recibes sin que tú recibas daño. Esta probabilidad se dobla cuando tu nivel de integridad escasea. Dureza 30%, probabilidad de devolver daño 25%, umbral de integridad 40%.
La estadística dureza incrementa la integridad del exoesqueleto, puntos de daño y la posibilidad de evadir ataques directos. Aquí ni nada. A ver aquí qué hay. Dice exoesqueleto taumatúrgico. Gana una bonificación de tecnología permanente. También gana regeneración de energía cuando tus reservas escasean. Tecnología más 30%. Umbral de energía 35. Regeneración de energía 75. La estadística tecnológica incrementa tus reservas de energía y la potencia de daño de tus gadgets. Esto es más o menos como un mage, como quien dice. Aquí tenemos exoesqueleto de asalto. Adquiere bonificaciones permanentes de resistencia, asimilación de fumio y poder de reparación. Además, inflige más daño total basándose en integridad perdida. Resistencia 10%, fumio asimilado 5%, poder de reparación 25%, daño total de integridad faltante 75%. La resistencia reduce el daño recibido por ácido, sangrado, quemadura y choque. La asimilación de fumio aumenta la cantidad de fumio que recibe de todas las fuentes y el poder de reparación mejora todos los efectos de restauración de integridad. Oh, creo que voy con el de asalto. No, que este es de combate. Pero no sé, se ve como que no tiene muchas habilidades. Pero me preocupa el pesado, no voy a hacer que sea bien lento. Voy con este entonces. Sí, ahora podemos coger algo aquí. Ahora sí, abra cadabra. Ábrete, sésamo. Ok, ya podemos pasar. Aquí como que hay algo tirado en el piso, pero hay algo por acá. Tirado en el piso, pero nada, no se puede coger. Pregunto si uno puede romper esos barriles. Y tenemos aquí leer. Dice que es la mejor herramienta para abrir contenedores.
No sé si la moví. Ok, hay una nota. Dice, buenos días, Kinley. Aquí te dejo esto para que abras los contenedores nuevos. Necesito que los desembales antes de esta noche. No hagas nada estúpido con eso, ¿de acuerdo? Winnie Bench es encargado de almacén. Vamos a ver si cogí la... Oh, es que tengo que moverlo acá. Puedo usar armas para infligir daño directo a los enemigos u objetos destructibles. LB con el arma de la mano derecha, RB con la con el arma de la mano izquierda. This will come in handy. And there's writing on it. Happy anniversary, Gordon. Who's Gordon? Pero creía que iba a poder abrir esto con la llave esa. No sé si me la equipé, déjame ver. Ahora. Bueno, parece que ahora sí puedo romper esto. Okay. Nada que ver, pero aquí como que hay algo en el piso. Ok, vi algo. Esto es munición para todas las armas de fuego. Vamos al ataque. Vamos a romper los barrilitos estos que estaban por aquí. Fíjate, me da curiosidad con unos barriles que habían por acá. Vamos a ver si me va a salir hasta el principio. Porque habían unos barrilitos aquí. Y aquí tenemos un secreto encontrado. Dice, esta es la integridad, barra roja de tu exoesqueleto, el cual se protege de peligros letales y de los ataques de los enemigos. Si desciende a cero, morirás. Ok. Elemental, mi querido Jackson Watson, perdón, vamos a ver. Y vamos a ver aquí qué dice en esta nota. Dice, este recóndito escondite me parecía el lugar ideal para esconder mis revistas guarras. No hay nada que supere a la delantera de Nancy. Ya me entiendes. Pero algún gilipollas me ha robado. Espero que no sepan que eran mías. Adam Cray, mozo de almacén. Ok. ¿Qué más todavía? Esto es. Kit de reparación. Restaura integridad con el tiempo. Restauración de integridad por segundo 5%. Enfriamiento segundo 45%. Okidoki. Es un kit de reparación. No sé si lo pueda. No dice equipar. O sea que. No sé si lo puede equipar. Vengo ahora.
Ok, I'm back. Ok, vamos a ver ahora. Para acá no había ninguna caja por ahí, que se pudiera romper. Aunque fíjate, sí, están estas cajitas. Soy bien curioso. Oh, pero aquí no había nada. Vamos a ver por acá. Este es el principio, así que regresemos. Por aquí, seguimos. Aquí está el área secreta. Y si pudiéramos romper esta caja, ¿verdad? Pero se ve que es muy fuerte. Ok, nada que ver. Vamos a ver el mapa por donde voy. Creo que era así. No, nada que ver. Veo como el mapa, para chequear el mapa. Ok, el automapa es con el menú. Okay. Ahora estamos hablando. Aquí vemos un robot. No sé si es bueno. No, no es bueno. Está matando. Yeah. Aquí tenemos una nueva armadura. Perdón, un nuevo enemigo. Dron de armadura. Vamos a ver qué dice el dron de armadura. Ok, iba a ir para la pedia, pero no está aquí. Parece que es cuando salgo del menú. Cuando salgo del menú principal, perdón. No me dio nada. Y me quitó, no sé si tenía 130, pero ya estoy ahora en 100. Nada que ver. Necesito una llave para eso. A grabarlo por si acaso. Tenemos una caja. Dice: presta atención cuando estés trabajando cerca de huecos y agujeros en el suelo. Atención. Vamos a ver qué decía aquel otro cartel que yo no lo leí. Soy bien curioso. Mala mía que vuelva de nuevo para atrás. Vamos a ver si abre. No, creo que no me dejaron salir. Así que me quedo con la curiosidad. Pues ya sé que esos letreritos se pueden leer para traducirlos, como quien dice. Aquel decía Rick, algo así. Machine Rick, algo así. Oh my god. Y me lo acaban de decir, ten cuidado con los boquetes. Oh my god. Acabándolo de leer.
y caigo en el boquete. Tenía que empujar esta caja para acá. Okay. Okay, ahora sí vamos a poder pasar por ahí sin caer en las espinas. Me sentí como Lara Croft, espetada en las espinas. O mejor dicho, espetado. Dije espetada por Lara Croft, ¿eh? Ok, vamos a ver acá. Qué sorpresita, ¿no? Vamos allá, aquí adentro. Decisiones, decisiones. Mira, tenemos botas. Dice que integridad 20. Y esto es Art Vaporum. Mi Marcus fue escogido por el departamento. Esto es un fono diario. Vamos a escucharlo. Phono diaries. Maybe with these I'll learn more about this place. My Marcus was chosen by the Bureau to lead the Ox Vaporum, which is under construction out there on the high seas right now. We decided to accept the offer to live there and lead the research. It's a test our marriage must undergo. I stood by my loving husband through his years in the military, and I'm ready to support him now. It won't be easy. I'll be in charge of a fair amount of research at the tower, but my family means everything to me. Thanks to this commission, the Bureau will provide us with everything for a happy life somewhere on an island of our own. One day. Wow, alma de fuego. Dice que es una pistola de la calle. Dice que las armas de largo alcance son poderosas y te permiten atacar desde una distancia segura, sin embargo requieren munición para disparar. Tengo 29 por el momento. Digo, aparentemente no, tengo menos, tengo 4. 29, eso es del ejemplo. Basta con que tengas munición en tu inventario, no tienes que recargar las armas manualmente. Y que ahora va a tener más balitas, porque de acuerdo a esto. ¿Y esto dice? Buah, adivina lo que me encontré ayer en uno de los contenedores que llegaron, pistolas, un montón de pistolas. No pude evitar coger una, ya sabes, por lo que pueda ocurrir. Nunca se sabe, de hecho, últimamente se rumorea que algunos experimentos no han ido del todo bien en los laboratorios de arriba. Dios sabe lo que está tramando, pero ¿para qué narices quieren las pistolas? Y tantas. Eso fue Ben Kingdom, mozo almacén. Vamos a ver cómo me equipo la otra pistola. Que tengo nada más que quiero equipar esta. Quiero equipar una y la otra, pero bueno. Yo creía que podía tenerla en el. A lo mejor lo pongo en RB, mamá. Vamos a ver acá. Ahora.
Ahora sí. Equipadita. Ay, ¿cómo se hace? Oh my God. Disparó una bala ahí sin. Tenemos la llave que estábamos buscando. Y tenemos otra cosa para leer. Dice, me han enviado un chamán nuevo, se llama Ben Kingley, no sé por qué, pero le encanta el trabajo duro que hacemos aquí. No sé el interés que le ve a arrastrar contenedores durante todo el día, pero creo que es un buen chico. Quizás quiera impresionar a los peces gordos para conseguir un puesto calentito en la unidad de combustible o algo así. Ja, qué pena que nunca nadie de arriba venga a ver cómo vamos. Nadie se preocupa. Nadie se preocupa en este basurero. Eso fue Winnie Bench, encargado de almacén. Y no hay más nada por aquí que chequear. Ya podemos abrir aquella puerta. Oh shit, el robot. Tiros fallan también, mano. Todo mal. Vamos, Chávez. Vámonos por donde era la llavecita. Ahí puse la llave. No lo usó la llave, parece. Tener cuidado con esos humos. This might hurt. Se parece que no cambia.
No sé si puedo reparar el exoesqueleto. Ahí reparo algo. Yo tenía dos, no sé por qué no me apareció nada más que uno. Dice ladrillo, un simple ladrillo que puede usar para añadir peso en las plataformas de presión o también puede lanzarlo. Esto quedó sin balas. ¿Esto qué es? La oportunidad de mi vida. He estado esperando toda la vida. Ok, esto es un audio. Vamos a ver qué dice. I've been waiting for this moment my whole life. Studying at the Supreme Bureau University comes with prestige, sure, but now I can start my career, finally, as one of the proud draftsmen for the head architect of the Bureau. The Arcs Vaporum is partly my doing. The tower is a testament to our technological advances. The Arcs is going to bring about a historical breakthrough once we decipher the substance on the seabed, the marvelous Fumi, and we can show the world what it can do. We have such great expectations. Ok, esto es una placa de presión. Vamos a poner aquí esto. El ladrillo. Una cajita, no, que es donde la tenemos que meter. Tenemos otra cajita aquí. Wow, aquí tenemos otro robot. Creo que se podía empujar, pero parece que no. Ah, esta sí. Son dos. Aquí ya me vino a emboscar. Creo que perdí. Me dejó bien chavado. Esto es un puzzle bien brutal, ¿saben? Ahora acá no hay nada para abrir.
Me preocupa que hay algo allá en esa puerta de allá. Ya llego ahí, no hay nada. Esa es la puerta de ahí, pero vamos a ver qué hay acá. Aquí hay un cofrecito, a ver si es vida. Me dejaron bien chavado. Todo otro secreto. Vaya, tenemos guantes. Guanteletes de Runecraft. Y son púrpuras. O sea que. Que no es normal. Reduce el enfriamiento de los ataques con la palanca de Runecraft. Reducción de enfriamiento de la palanca de Runecraft 30%, integridad 10. Tenemos un escudo, rodela de recluta. Añade la probabilidad de bloquear los ataques directos que reciba reduciendo su daño. Ok. Tenemos más balas. Vamos a equipar. ¿Qué dice acá? Dice, hoy me las he arreglado para salir durante un rato para ayudar a traer la nueva mercancía del barco. Parece que este mes recibimos menos suministros. De todos modos, ha sido un duro y largo día de trabajo. No me importa demasiado mientras que pueda respirar la fresca brisa marina. ¿Y sabes qué es lo mejor? Aquí abajo estoy lejos de todo el caos que hay en la oficina. Eso fue Ben Kingsley, mozo de almacén. Vamos a equiparnos el escudo. Vamos a ver si se equipa anteriormente normal. A ver. Hazlo por aquí porque no. Bueno. Hazlo así. Vámonos por acá, a ver. Ah, no, no me dieron vida. Yo que quería vida porque estoy chavado. ¿Qué vendrá por ahí? Hay algo disparando. Pero dispara y se deja de abrir la puerta. Vamos a ver qué hay que hacer aquí. Tengo que tener cuidado con eso que dispara. Yo tengo que poner algo ahí de presión. Una caja a lo mejor. No me deja jalar esa caja. Es que le dispara y apesta. Y abra. Vamos a ver qué tenemos que poner por aquí. A lo mejor una caja está, pues, que se pueden mover. Ya no se puede empujar esa. Tampoco. Tiene que haber algo por aquí que me permita. Poder salir de ahí. Porque no tengo algo para poner ahí. Creo que es disparándole. O sea que me tengo que poner la pistola. Nada que ver. Ah, ok. Eso parece que lo puedo usar.
no me deja usar nada. Ni siquiera aquí, a ver. Voy a tener que ponerme allá a ver si no le hace nada. Ya. Yeah. Tuve que recibir daño para que pudiera abrirme. Ok. ¿Qué hay los malditos bots estos? Morí. Ok. Tuve suerte. Yo creo que hay otro por ahí porque vi otra bombillita. Maldito, muere. Muere. Mano, necesito vida. I need life. Aquí necesito una llave. Una llave para seguir por ahí. Vamos a ver qué dice este anuncio aquí. Arsenal de la planta baja. Pero vamos a ver por acá. Oh my god, new enemy. Y este como que dispara. Y morí. Bye bye, piojo. Muere, bastardo. No sé dónde lo grabé. Creo que tengo que hacer todo esto de nuevo. Ok. Me pasa por no grabarlo. Que vamos a grabarlo. Vamos a tener que hacer eso de nuevo. Tengo ganas de equiparme la pistola para ese maldito enemigo, mano. Okay. ¿Qué hizo? Mira, esto me quita vida. No entiendo aquí qué pasa. Vamos a equiparnos acá, este. Mano, si no me dan vida, no sé qué hacer, porque ahora mismo ando vida. Y estos enemigos no sueltan nada. Y la cuestión es que no hay vida por ningún lado. Entonces vienen esos condenados que son acorazados y te van a chavar. Y lo de la pistola, pues eso es... El daño, tú sabes, no es seguro. Es random, mano. Creo que va a tener que huir primero. Y cerrar la puerta a lo que sé que va a ver que puedo hacer. Creo que no salió el acorazado, sí, salió así. Salieron dos. Y ahí vinieron más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya ese maldito, mano. Me metí adentro donde yo quería meterme. Estoy pillado, me tienen rodeado. Te soltó algo, ahora hice algo bueno. Finally. Ahora sí estamos hablando.
pasó. No me asusten. Mano, hizo una carga, mano. Dice que voy a tener que pelear con este de nuevo. Oh my god. Lo que hizo fue un load. Y entonces después que había conseguido vida. Y ahora no me soltó nada. Oh my god. Hubiera hecho el guardado manual. Sueltan nada, fíjate. Oh, antes que me pillen, dale. Shit. Ya no me dan nada, quedo jodiendo. Estoy chao. También que estaba ahorita que me dieron algo, por lo menos, mano. Te parece que hay que darle por la espalda. Voy a hacer el grabado, el guardado manual. Nada de quick save, nada de eso. Block 30 enemy attack achievement. Wow, moriste, maldito. Porque aquí dice. Dice: cuando sufre cortes profundos, el objetivo recibe una pequeña cantidad de daño prolongado durante un corto espacio de tiempo.
Este efecto se incrementa enormemente si el objetivo se muere. Los enemigos mecánicos no sangran. Yo espero que haya vida por aquí. Vida. Devuélveme las fantasías. Ok, tenemos la llave que buscábamos. Tenemos otra cosa para leer. Desde que empecé a trabajar en la planta a nivel del mar, no he dejado de escuchar un sonido extraño. Viene de abajo, suena como una especie de latido, casi como un corazón. Un enorme corazón. ¿Serán las máquinas de minería que trabajan en el núcleo de Fumio en las profundidades del mar? Eso fue Ben Kingsley. De nuevo. Wow, tenemos aquí varios esqueletos. Ya le puse una armadura a mi esqueleto. Wow, una espadita ahora. Y un rifle, wow, qué cool. Le hace más daño que la palanca. Ah, este es de dos manos, no me dejas hacerlo porque de dos manos.
drop something. Might be useful. Dice descargador básico. Lanza una descarga eléctrica que causa daño en el área que hay a tu alrededor y aplica efecto choque a los enemigos que alcance. El choque inflige daño durante un periodo de tiempo y reduce enormemente el daño medio infligido por el objetivo. Tenemos una habilidad, por lo menos. Vengo ahora. Una habilidad por lo menos. Que la puedo activar con el GTA. Parece que tengo que usar la habilidad para poder ok, aquí hay un level. A ver qué dice. Cuando recibe por un choque eléctrico el daño que inflige el objetivo se reduce enormemente. Además, el objetivo recibe una pequeña cantidad de daño prolongado durante un corto espacio de tiempo. Los enemigos capaces de infligir efectos choque son inmunes al mismo. O sea, que eso no le hacía nada a la dañita esa. See how they like being shocked. Así que primero una cosa por acá. Bye bye. Dice condensador de fumio. Activar para incrementar permanentemente tus reservas de fumio. Parece que es cuando se me gaste esa batería, parece. Safer in the exo rig than I found. I have a suspicion there are a lot more surprises waiting for me. The weird blue substance I found in the capacitor seems to charge the rig and upgrade its function, but I still need more information.
Maybe I'll figure out what the hell this place is about as well. Vamos ahora en las depuradoras. Toma un poquito de electricidad para que goces. Celda de energía, regenera energía con el tiempo. Vamos a ver qué dice aquí. Dice: de veras echo de menos a mi colega Adam. Él tenía un sentido del humor muy jodido. Lo despidieron porque miraba fotos guarras o algo así. El chaval nuevo trabaja como un burro, eso es cierto, pero de veras creo que necesita relajarse, divertirse un poco, hombre. Se pasa solo las horas muertas sin hablar con nadie, maldita sea. Eso fue Winnie Bench, encargado de almacén. Está poniendo mejor con ese poder de electricidad, definitivamente. Oh, tenemos aquí una espadita y una maza. Wow, esta hace más daño. Y la maza, ¿cuánto hace? 14 también. Esta es buena para los enemigos orgánicos y esta para los mecánicos. Así que voy a equiparle esta en la primera. Vamos a ver qué dice esto. Dice: encontré un pasillo secreto, el lugar perfecto para esconder mi preciada agujeadora. La tenencia y el uso de armas de fuego en el Ark está estrictamente prohibida para los trabajadores, pero nadie le va a quitar su pistola a Bereton. Mi padre me la dio y su padre se la dio a él. Y así ha sido desde la época de mi tataratatarabuelo. Los Bereton sabemos cuidar de nosotros mismos. Ojalá no hubiese doblado el tornillo del soporte del muro. Espero que nadie se dé cuenta. Ok. Vamos a ver acá, equipar. Ok, esto no lo había visto. A ver. No sé si tenga puntos para esto. Ya tengo eso en armas contundentes. Vamos a poner, voy a poner esta aquí y entonces esta ponerla en la otra. Ah, verdad que esto es dos manos, olvida eso.
Necesito una llave, parece. Necesito poner algo ahí que pondré. Nada, bueno. No tengo nada pesado. Hay que hacer bien rápido, mano. Ah, disparándole, espérate. A ver si. Si disparándole puedo hacer algo. Pero ven acá, yo creía que me había puesto el rifle en los otros sitios, mano. Yo creía que esto era un rifle, lo de acá, esto. Ahora. No hizo nada. Esto es lo que hace que la cierro. A ver si consigo algo para poner en esto acá. Porque... Ok, ahí está. That was kind of close. Vamos a la llave. There's a way to raise the water level.
Está maldita, ¿verdad que me están disparando? No hizo nada de eso. No sé si tengo que usar esto acá. Espera que se llene. ¿Para qué necesito otro ya? Es que aquí me imagino que voy a morir. No me quiero arriesgar, pero voy a grabarlo por si acaso. Me muero. Vamos a ver, tengo que ver qué, cuál es la solución de ese puzzle. Bueno, mi gente, vamos a dar por terminado el stream. Muchas gracias por darse la vueltita por el canal. May the game be with you, que los juegos los acompañen. Recuerden, el juego es Vaporum, The Merge Game LTD, y ya está disponible en el Police. Check it out, es realmente muy bueno e interesante. Antes de irme, voy a ver si puedo chequear ahora la Arpedia, a ver qué dice de los enemigos con los que me encontré. Tenemos el dron de soldadura, dice. Ok, es en inglés, no lo voy a leer, pues es en inglés, pero vamos a darle zoom para ver cómo se ve el enemigo. Ahora vamos con el dron de cañón. Vamos a darle zoom para ver más o menos cómo es.
Por lo menos estos son los enemigos con los que me encontré por el momento, así que... Muy interesante. Vamos a ver de nuevo este que no le di el zoom alrededor. Y vamos al otro, este, al arácnido menor. Araña eléctrica. A ver cómo está acá. No puse cómo está atacado. Y la cucaracha, vamos a ver. Jajaja, maldita cucaracha. Por lo que ven, pues ya hay varios enemigos por desbloquear y por encontrar. Bueno, pues hasta aquí será. Cuídense. See ya later.